¿Qué tal, Paul, Diana, Diego, Ernesto, Gabriel, Jefferson, Maritza, Mauro, Michael, Michelle, Wellington, Carlos, Geo, PC? Bienvenidos, bienvenidos todos a esta sesión. Empezamos en breve. Siguen ingresando. Paciencia, por favor. Dale a admitir a toditos.
El contorno ya, ya se le hace más después, se le va trabajando y después. Listo, queridos inversionistas, vamos a empezar. Y excelente, bueno, pues listos para irnos al next level. Ya solamente los voy a compartir a las personas nuevas. El sistema Sky Profits, así súper rápido. Primero, pues bueno, muy buenas noches con todos. Y a ver, actualizándolo, porque ya. A ver, share y voy a poner un nuevo libro. Share screen, share one. Ya. Quiero poner esto para seguir emitiendo. Listo, bienvenidos inversionistas, soy Cristian Muñoz, educador de trading avanzados en CMF. Bienvenidos a esta sesión Investor Center. Ok, bueno, soy Cristian Muñoz, ingeniero en comercio exterior, he educado un año, inversor ya 4 años. Bueno, educador ya voy aumentando, ¿no? 1.5 años. Ok, seguimos creciendo, gracias a Dios, con muy buenos resultados. Y pues también las personas que han sido formadas, pues gracias a Dios, pues siguen obteniendo muy buenos resultados. Algunos están en formación, pues algunos también, gracias a Dios, también ya han tomado Sky Profits, también les ha ido súper bien. Y pues damos gracias a Dios también por eso, que comprendan el sistema, ya, que se enamoren del trading, que se enamoren de las inversiones, que todos aprendamos a gestionar nuestro capital, ya, que administremos bien nuestro dinero, nuestras fuentes de ingreso, ¿ok? Recuerden que para ser libres financieramente, dicen que tenemos que tener 7 fuentes de ingresos, ¿de acuerdo? Entonces, el trading es una de esas fuentes de ingreso, y pues no consideren, digamos, como el trading solo o la única fuente de ingresos, sino que también tengan negocios alternos, no sé, venta de productos en línea o servicios en línea, asesorías por Zoom, ¿ok? Hay muchas cosas que pues, se puede hacer ahora con mucha tecnología, ¿ok? Esto es de Sky Strategy o de Sky Profits, como lo quieran llamar. Aquí están los niveles del Fibonacci, ¿ya? Para las personas que desean ¿cómo se llaman los niveles? ¿De acuerdo? Aquí está. Ya luego, al finalizar la sesión, les voy a enviar el documento, ¿ok? Le voy a ir actualizando, ¿ok? Porque, por ejemplo, ahorita está en PowerPoint, le voy a ir actualizando, ¿de acuerdo? Ahí están las reglas, stop loss de color rojo, precio de entrada color azul, take profit color verde, volumen sugerido. Aquí es 0.10% al 1%, ¿ok? Y hablando en porcentajes, ¿de acuerdo? Porque cada uno va a tener una cuenta diferente, ¿de acuerdo? Entonces, eso también se va a ir modificando, ¿de acuerdo? Un próximo pips de stop loss, 30, 50 pips, 30 para divisas, más para divisas, ya 50 es para índices, ¿ya? Pero así como pues estoy utilizando un stop loss un poco largo, pues así mismo tengo un take profit un poco más largo, ¿de acuerdo? Y aproximadamente pips de take profit, 90 pips en adelante. ¿Por qué? Porque vamos a buscar el 1.3, ¿de acuerdo? Siempre vamos a buscar el 1.3. ¿Qué quiere decir? Arriesgo 1% para ganarme 3%. Arriesgo $10 para ganarme 30. Arriesgo $3 para ganarme 9. Así, ¿de acuerdo? ¿Cómo se envía la alerta? Y las proyecciones, pues un print de pantalla que se envía en vivo, se envía a WhatsApp, ok, contiene los precios de entrada con sus respectivos stop loss y take profit, ¿de acuerdo?
Y en las sesiones online revisamos las proyecciones de los precios, identificamos zonas de entrada en compras o en ventas. Listo. El tiempo para invertir en sesión de Australia, ya. Las entradas son de 6 a 6 y 30, máximo hasta las 7, porque a las 8 ya tomarías ganancias, ¿de acuerdo? En Londres desde las 2 a.m., a las 3 hay las entradas, 3 y 30, máximo 4 ya tomas ganancias. Ok, rango operativo de 1 a.m. a 3 a.m., toma ganancias 6 a.m. si es que la tendencia es bastante fuerte, ok. Así que súper pilas con eso. La sesión más de mayor liquidez, pues es la de sesión de New York. En horario de Ecuador va desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana, ya que tenemos una muy buena liquidez en toda esa sesión. De ahí para adelante, pues a veces solo consolida, se queda ahí, ¿de acuerdo? Listo, nuestros pares favoritos, GBP/USD, Gold, Dow Jones, y esos son los pares favoritos. Ya antes sabíamos seguir bastante estos, ya le voy a ir actualizando. Ya en los contactos oficiales va a estar mi mail, el Twitter, Instagram, Telegram. ¿De acuerdo? Los días jueves, ya voy a dar las sesiones también de en vivo, pero por Instagram. Entonces voy a dar en vivo por Instagram sesiones en vivo para resolver preguntas que tengan respecto de broker, respecto de la estrategia, de lo que ustedes deseen, ¿ya? Porque es un canal abierto, ¿de acuerdo? Felices profits. Listo. Ahora sí nos vamos al LSG Trader. Ya. Un ratito, quería prender la cámara. Ya, bienvenidos todos. Y aquí prendo la cámara. Ya. ¿Qué tal? Muy buenas noches, inversionistas. Entonces, bueno, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser Sky Profits, ya para personas que ya vienen viendo Sky Profits, pues cada día es un muy buen punto de entrada, okay, porque algunos ya dominan muy bien. O sea, todos los días podrían hacer entradas a mercado, ¿de acuerdo? Para los que ya dominan. Pero también hay entradas en swing trading, ¿de acuerdo? Y también hay entradas para day trading, ¿ya? Por el momento, algunos harán scalping técnico, ok, no el scalping normalito, pero es un scalping técnico con velas de 5 minutos o de 1 minuto, ¿ya? O de 2. Algunos MetaTrader te permiten de 2, ¿ya? Pero en 5 minutos se va a hacer las entradas, ¿de acuerdo? ¿Por qué en 5? Porque el stop loss que se coloca siempre va a haber, siempre va a ser una mecha de una vela anterior, ¿de acuerdo? Si no estoy seguro para poder ingresar al mercado, siempre voy a tomar en cuenta ingresar al mercado, pero con el stop loss de un mechazo anterior o de un máximo o de un mínimo anterior, dependiendo de lo que esté buscando, ¿ok? Bueno, estoy para servirles y sigamos adelante, ¿de acuerdo? Listo. Ahora sí, vámonos acá. Esto. Share screen. One, share. Y sigue ingresando. Vamos a admitir. Listo. Está dando calor. Ya. Parece la costa. Ahorita que estamos en Quito con lluvia, con calor, con todo. Ya. Bueno, este es, miren. Bueno, recuerden tener esfero y cuerno para ir apuntando todo lo que vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Son varias reglas que hay que seguir para poder ingresar al mercado y obtener muy buenas ganancias, ¿de acuerdo? En este caso vamos a empezar con libra dólar, pero antes vamos a irnos a... ¿Dónde estás? Aquí debe estar. Ya vámonos a ir al DXY. Ya, miren qué está haciendo el DXY. Ya. Está llegando a una zona donde hay mucha liquidez. ¿De acuerdo? Así que súper atentos en esta zona. Con los mechazos sobre todo.
Ok, porque el precio podría hacer esto, o sea, llega, llega aquí, llega, llega, y después otra vez baja full fuerte, llega, baja fuerte. Entonces puede tener aquí consolidando el precio, pues, en estos días, ¿de acuerdo? Entonces está llegando a una zona de liquidez bastante importante. ¿Qué quiere decir zona de liquidez? Ya, es que en esa zona, por primera vez, ya, en el 3 de noviembre, aquí miren. Los vendedores aparecieron, hicieron que el precio se vaya más abajo, retrocedió y desde aquí se fue más abajo todavía. Nuevamente está llegando a esa zona. ¿Ok? Entonces hay que tomarla muy en cuenta con cuando en el pasado, en ese punto, los vendedores aparecieron. ¿De acuerdo? Entonces hay que tomar muy en cuenta esta zona. ¿Ok? Por eso es que no hemos buscado, digamos, en el USD, ya, entradas en compra, porque el USD pues todavía se mantiene bajista, ya, a pesar de su retroceso, ¿de acuerdo? Para el análisis técnico que estamos teniendo ahorita, entre 2 y 4 es donde que mayor liquidez hay, ya. Hay que esperar a ver cómo reacciona esa zona. Para poder vender en su momento, pues aquí estuvo bueno vender, ¿ya? ¿Qué decíamos? Si es que el precio no superaba 92.50, se podía vender, ¿ya? Lo que pasó aquí, se fue para abajo, ¿ya? Pero aquí, en cambio, estaba recién en X1, 2, 3, 4 y está haciendo 5. 5 nos puede llevar hasta acá, puede retroceder, seguir subiendo y tal vez quedarse ahí, ¿de acuerdo? Ya, entonces, esta semana vemos una recuperación en el dólar. Entonces, como hay una recuperación en el dólar, afecta a las divisas también. ¿De acuerdo? Ay, no sé si estaban viendo el Trading View. ¿Estaban viendo? Confírmeme 55 chat. Ay, ya se estaban viendo. Buenazo, buenazo, buenazo. Excelente, excelente. Súper pilas. Cuando algo esté, cuando tenga preguntas de lo que sea, háganla nomás al chat, con todo gusto y para irle respondiendo. ¿Ya? Voy a estar atento también para quienes siguen ingresando también y para quienes sigan haciendo preguntas. ¿Ok? Lo que nosotros podemos identificar son zonas de acumulación, ¿ya? De manipulación y zonas de oferta y zonas de demanda. ¿Ya? Por eso es que nosotros logramos identificar dónde está oculta, digamos, de cierta forma, en este caso, la demanda. En esta zona, miren, en el pasado, aquí, empezó las compras, ¿ok? Empezó las compras, la demanda, ¿ya? Como en el pasado empezó las compras aquí, pues hay una alta probabilidad de que nuevamente cuando llegue aquí el precio, pues se vaya al alza. Y ya nos dio 33 pips, ¿ok? No fue mucho, pero ya es, ¿ya? Siempre cierren en profit la sesión porque hay veces que queremos tomar más pips y pues bueno, no estamos todavía, digamos, en un buen momentum para tomar pips un poco más largos porque como ustedes pueden ver, el DXY pues está subiendo, ¿okay? Se está recuperando, ¿ya? Entonces no voy a poder tomar tantos pips al alza, sabiendo que el DXY está subiendo, se está recuperando, ¿de acuerdo? Entonces, listo, yo tomo solamente la reacción del precio, ¿de acuerdo? La reacción del precio. ¿Qué decíamos? Cuando llegue este nivel de precio, 1.37, ya cerca, pues bueno, está cerca de la zona de compras, aquí. Y se fue para arriba un poco. Ahora vamos a identificarlo en 5 y en 15. ¿Ya? Ahora, para los que hacemos de 6 a 8, las entradas, ya empezó aquí. ¿Ya? 6, pues mire. A ver, ¿qué es el primer paso? Es primero marcar nuestra zona de operación de Londres, ya, y nuestra zona de operación de Londres es de 1 de la mañana a 3 de la mañana, ¿ok? Ahí tiene que identificar en su MetaTrader a qué horas tiene que marcar.
Ya, aquí, ¿qué pasa aquí? Vamos entre 6 y 8, 6, 7, 8. Ya, aquí. Ya. Mire, me desperté a las 6 de la mañana, ¿ya? Y veo que el precio está vulnerando el mínimo de Londres, ¿ya? Si este mínimo de Londres, siempre marque mínimos de Londres y máximos de Londres. Y vemos, solamente hacemos price action, o sea, la acción del precio. ¿De acuerdo? Entonces, miren aquí cómo vulnera el mínimo, ¿ya? Lo vulnera. Y el máximo, pues bueno, lo tengo acá arriba, el máximo de Londres. Aquí está el máximo de Londres, ¿ya? Pero a las 6, pues bueno, estaba aquí, ¿ya? Para yo tomar una decisión, yo siempre voy a esperar la reacción. Esta es la reacción, retrocede, y veo que ese retroceso rompe por debajo mi mínimo anterior. Entonces, yo no puedo pensar en compras en ese momento, ¿de acuerdo? Porque está vulnerando. Recuerden que Londres es un muy buen soporte para yo seguir en la tendencia, ¿ya? Así como sucedió la semana anterior. Aquí, mire. ¿Ya? Londres para mí, aquí fue una muy, bueno, el día anterior para mí fue una muy buen soporte, un muy buen soporte. Y en esta zona también Londres, aquí. Bueno, aquí ya le borré las vertical line, ¿no? Ya, recuerden, 1 de la mañana a 3 de la mañana. Ya, ahí está mi zona de Londres, ¿ok? De ahí de 6 a 8 también busco la entrada. Ya, y pues miren ahí cómo soporta, o sea, no supera el mínimo de Londres. Ya, por eso Londres es importante, ¿de acuerdo? Londres es importante porque soporta, en este caso, la tendencia alcista, o sea, para seguir buscando compras, ¿de acuerdo? Entonces, es lo mismo que buscamos nosotros acá cuando estamos a las 6 de la mañana. Entonces, es que a las 6 veo que, bueno, espero el impulso, retroceso, espero el retroceso. Y no me respetó, me superó este mínimo. Yo me puedo abstener de operar, ¿ya? O buscar a las 10 de la mañana, que es mi última entrada de 10 a 11, máximo 12, pero más hasta de 10 a 11, no hay mucho más allá que eso. ¿Ya? A las 10 de la mañana, en hora de Ecuador, yo busco las compras, ¿ya? ¿Por qué a las 10? Porque ya a las 10. Ya abrió ya abrió. Porque a las 10 ya abrió New York, ya abrió Chicago y estamos en el closing o en el close de London. ¿De acuerdo? Entonces se queda abierto solo New York. Y New York tiene la mayor liquidez del mercado. Entonces, por eso es que vimos desde aquí. Miren cómo reacciona aquí. Reacciona a lo que le decía el patrón MA. ¿Okay? Reacciona aquí primerito. A ver. Se queda esa cosa ya. Entonces, miren cómo reacciona aquí. Punto mínimo. Se puede decir punto X, punto 1, punto 2. Miren cómo ese 2 no supera. Así sea un mechazo, pero ya no lo supera el anterior. ¿Okay? Entonces eso a mí me da indicio de que el precio va a tener una reacción alcista. ¿De acuerdo? Entonces desde aquí 2, pero bueno, aquí no me hizo 3. Ya, sin embargo, llegó a este máximo, no lo ha superado. Y en el retroceso, ya yo tomaría la decisión de comprar, o sea, por aquí. Ya, si compro por aquí, mi stop loss está nada más hasta la X, ya todas estas zonas de stop loss. Y mido con el FIBO desde aquí, ya, hasta este máximo, que fue todo un impulso. Y solamente me iría pues desde este punto X1, retrocedo en 2, me voy hasta acá. Ya, aquí nada más hubiese sido mi take profit por hacer un day trade. ¿Ok?
Entonces le voy a borrar esto de aquí. Ya, y voy a colocar en 5. En 5. Ya. Recuerden que el color de las velas, pues no importa. Lo que importa es la forma de las velas, cómo cierran, en dónde se encuentra el nivel del precio. Ya. Eso es lo que interesa. Entonces, miren aquí. Aquí hay una vela martillo, ya que empuja el precio al alza. Y ahí miren esta mechita aquí. No supera el anterior. Entonces, yo ahí sí puedo tomar decisión. En 70.5% de retroceso, pongo mi buy limit y me voy en stop loss hasta aquí. Miren, solo 9 pips de stop loss. Y me voy a take profit hasta acá, 21 pips. ¿Ya? Si aquí arriesgué 0.10% de mi cuenta, me voy acá con 0.20% de cuenta. Si es que arriesgué 1% de mi cuenta, me voy acá con 2% de mi cuenta. ¿Ya? Y se fue al take profit 1, que es el precio simétrico. Ese fue a target 1 y ahí se quedó. ¿Ya? Cuando ven que el precio ya se queda consolidando, entonces ya es hora de tomar ganancias. ¿De acuerdo? Atentos. Yo, como les decía en la sesión anterior, yo respecto a este par, solamente busco comprarle, ya no busco venderle, ya por mi estructura diaria que es alcista, ya a pesar de sus retrocesos, ya mi estructura diaria, o sea, estamos en un retroceso, ya, y yo nada más busco comprar, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver la week. Ya miren cómo inicia la semana. Empieza lunes. Ya hubo un impulso. Luego martes está en un retroceso. Ahora, ¿qué es lo interesante acá? Es que ese mínimo de la semana anterior no se ha vulnerado. ¿De acuerdo? Que no se ha vulnerado. En la hipótesis, nosotros podemos colocar que el precio de la libra versus el dólar. El mínimo que fue la anterior semana de 1.36690 no se ha vulnerado para yo poder comprar esta semana. Ok. Como estamos martes, ya, y aquí voy a borrar las vertical line, control más B, y elimino todas las vertical line. Listo. Ya. ¿Cuál es mi condición aquí? Mi única condición, ya, es que en libra dólar no supere el mínimo de la semana anterior que está en rojo, 1.36690. Además del FIBO que estaba marcado aquí, tuve mi primera reacción alcista, ¿ya? Vamos a ver en qué nivel. ¿Ya? En el 78.6%. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que el día de mañana no debería superar 1.37. Y si es que está ahí, solamente debería el precio que hacer, llegar aquí, consolidar, consolidar, consolidar. Puede ser un mechazo por aquí y después sí, de alguna forma tener una reacción alcista, ponte de unos 30 pips. 30 a más 50 pips. ¿Ya? Entonces yo podría estar buscando en esta zona una reacción de 30 a 50 pips con un stop loss hasta aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si mi estructura es alcista en daily, pues yo en los puntos mínimos, ¿ya? De las semanas anteriores, en zonas de OT, yo voy a seguir buscando a comprar. ¿De acuerdo? Francisco dice en el FIBO, ¿cuál es la temporalidad para tomar ganancias si el precio no llega al primer target? Mucho depende cuánto estés arriesgando, ¿ya? Por ejemplo, si el día de hoy tú tomaste un trade, ¿ya? Ingresaste a mercado. Ya, aquí el riesgo que tú estabas tomando desde aquí, ya, si es que tú solamente tomabas este impulso en 5 minutos, ya tu riesgo es solamente de aquí hasta acá. O sea, lo que yo mida con el Fibonacci, esa zona nada más es mi zona operativa, ¿ok? Solo eso yo voy a operar, solo este impulso, ¿ya? Entonces, como solo opero ese impulso, entonces mi retroceso me dice, a ver, hay reacción en 70.5%,
me está respetando el mínimo, que es el stop loss. Entonces yo digo, bueno, me voy de aquí hasta acá con 9 pips de stop loss y take profit unos 20 pips o puede ser hasta unos 30 pips, ¿ya? Para ir un 1-3 hasta el primer target, target 1, ¿ya? Entonces aquí, según mi cuenta, pues arriesgo un 0.10% o un 0.50% y pues arriesgando 0.50 me voy aquí con 1.5% de ganancias, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma hago un day trading, ¿ya? Para hacer un swing, pues sí necesitas tener una psicología de espera fuerte, ¿ok? ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo entro aquí, ¿ya? Y entro con el stop loss de acá. Mira, son 40 pips de stop loss. Eso es lo que yo voy a arriesgar. Si es que hago el 0.50%, ¿ya? Recuerden utilizar MyFXBook para hacer esto, ¿no? A ver, aquí mismo. Ustedes se pueden ir a MyFXBook Calculator. Aquí dice Position Size. Ya les envío de una vez al... Yo continúo. Ya les envío la calculadora. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Ya? Yo le puedo decir que 0.10 equivale a 50 pips. O 0.10% de mi cuenta equivale a 30 pips. ¿Ya? En este caso, yo estoy haciendo para un swing. Son 40 pips que voy a arriesgar. ¿De acuerdo? En libra dólar, GBP... Ya, GBPUSD. Ya, mi cuenta es de $11,250. Ya. El risk ratio yo lo manejo 0.20%. Ya. Me dice el stop loss en pips. Son 40 pips. Y pongo calcular. Ya. Aquí me dice, mira. En 40 pips, arriesgando un 0.20% de tu cuenta, tú tendrías que abrir nada más 0.05 lotes, ¿ya? ¿Qué quiere decir? O sea, yo voy a abrir nada más 50 centavos por cada pip, ¿de acuerdo? Y eso me equivale a arriesgar 22.50 en stop, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si es que yo arriesgo el 0.20%, a 40 pips voy a arriesgar 22.50, ¿de acuerdo? Me vuelvo al aquí a MetaTrader y digo, listo. Desde aquí hasta acá, pues mis 40 pips de stop loss, ¿ya? Y si yo estoy haciendo swing y veo que es un muy buen punto de referencia para poder comprar, está cerca de un precio institucional, 1.37, y anteriormente en esa zona los compradores aparecieron. Listo, entonces digo, voy a arriesgar el 0.20% de mi cuenta, ¿ya? Que aquí equivale a 0.05 lotes, ¿ya? Es decir, 50 centavos por cada pip, ¿de acuerdo? Listo. Desde aquí yo me voy nada más hasta acá, a la superación del máximo del día lunes o a la superación del máximo del día de la semana anterior, del martes y del lunes, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo estoy en una tendencia alcista, siempre voy a identificar que el precio esté superando mis máximos anteriores. ¿De acuerdo? Así que súper pilas con ello. Entonces, primordial el día de mañana, que no supere sus mínimos de GBP/USD. ¿De acuerdo? Listo. Vámonos con oro. ¿Ya? Entonces, ¿qué decíamos del oro? ¿Ya? Que no debería superar este 2 si es que queremos comprar. ¿Pero qué he estado haciendo? Baja, 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 baja. No tenemos un patrón MA. Ya, o sea, que llega aquí, se queda un rato balanceando, salga de balance, vuelve al balance. Y ahí sí te hace un patrón MA. Y ahí sí, pues, podría haber comprado hasta aquí. Ya. Pero no me hizo eso. Entonces, ¿qué está? Solo bajando, bajando, bajando. Entonces, ¿qué hago?
Pues nada, no, solo observo, ¿ok? No podría ingresar al mercado porque yo estoy, ¿qué estoy haciendo? Buscando compras. Si no hay compras, pues no ingreso al mercado en este par. Ahora, si es que yo estuve buscando ventas, ¿ya? Ahí sí, pues pude haber ingresado. Pero en el caso del oro, yo no busco vender, ¿ya? Y entonces, miren, recién está como que acumulando en esta zona. Y hay una acumulación, siempre la van a ver. Tienen que identificar en una hora las acumulaciones, ¿ya? Porque en 5 y en 15 minutos es muy, o sea, es muy chiquito para poder identificar las acumulaciones. Ya, por ejemplo, aquí miren la semana anterior cómo acumulaba aquí, por ejemplo. Vámonos acá. Ya, aquí. Esta zona, miren cómo hay una acumulación. Ya, hay un balance. Sale del balance, vuelve al balance. Sale el balance, vuelve al balance. Sale el balance, vuelve al balance. Y se fue para arriba. Ya, y acá, por esta zona, pues toda esta zona, la zona de acumulación donde que aparecieron los vendedores y cada vez que llegaba ahí, a vender y a vender. Ya, por eso alguien decía, incluso ahorita me acuerdo que decía, y sí podría vender, ¿ya? Y pues bueno, si tu gestión de riesgo te da para estar comprando, estar vendiendo, estar comprando, estar vendiendo, pues ya depende de cada uno. Pero yo solamente busco comprar en oro, ¿ya? ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo vea velas por debajo de este X, ¿ya? Cuando supere ese X, ahí yo diré recién, bueno, ya no está en una tendencia alcista. Ahora sí, voy a esperarme el retroceso en cambio para poder vender. ¿Ya? O sea, así de paciente hay que ser para buscar y encontrar un excelente trade. Así como nos fue hace 2 semanas nos fue excelentes en los trades. Cuando compramos en estas zonas, control más Y. Miren, esta es la semana aquí. Del 8 de marzo al 12 de marzo, ¿ya? ¿Qué es lo que hicimos de ahí? Solamente marcamos X12 y nos dio punto de OTE 61.8, stop loss de 16 pips y take profit, pues acá 300 pips, incluso hasta acá 560, ¿ya? Entonces, así como nos fue súper bien ahí, pues acá ya toca esperar un poco más. ¿Ya? Acá nos dio unos pips también aquí. ¿Ya? Alcistas. Por aquí entramos a mercado en 61.8. ¿Ya? Aquí también entramos a mercado. Hasta acá fueron 87 pips. Acá también entramos a mercado en esta zona. Aquí nos dio 180 pips. ¿Ya? Y pues bueno, ahorita esta semana nos ha dado pips porque, ¿qué pasa? Estábamos que buscando comprar. ¿Ya? Si tú buscabas vender y encontraste esas ventas, pues ve, vacancia, felicidades. Porque ya estás aplicando, o sea, lo mismo, pero ya para buscar trades, en este caso en day trading. ¿Ok? Entonces, a ver, aquí voy a borrar esto un ratito, porque estoy hace tiempo. Chris, perdón que te interrumpa. Dime. Si es que analizo en D1 como la gráfica macro, no estaríamos llegando a unos niveles interesantes de soporte y sería un buen momento para comprar. ¿O qué tendría que pasar para verlo en macro en D1 y decir que estoy en un buen soporte? Si es que le haces ahí un zoom out, no sé si me puedes entender un poco mejor. Aquí. O sea, pero hazle zoom out para ver más pasado. O ya es mucho ver el pasado así. No es que esa zona ya la cumplió. Ya la cumplió y en su momento decíamos que el profit de estas ventas iban a llegar aquí. Por eso está con color verde, 1680. Y ahí llegó en take profit y ahí tuvo la reacción alcista. Entonces ahorita está por segunda vez ahí. Entonces ahorita ya no sé qué va a hacer. Puede seguir Claro. rompiendo la baja e irse con todo y seguir bajando más abajo. O sea, está mal si yo le comparo ese soporte con el 8 de junio del 2020. Estaba viéndole yo esos puntos que estaba topando el oro en ese entonces.
No sé si está mal no es el mismo. atrás. O sea, el mercado no es el mismo. Ya, o sea, tú Ah, ok. tienes, claro, o sea, tú tienes unos soportes acá, o sea, está bien, porque aquí hubo un balance acá, toda esta zona. ¿Ya? Pero ahorita el mercado es diferente. ¿Ya? Si quiere, pues podría respetar esa zona e irse para arriba. ¿Ya? Pero si no, pues de ahí se iría para abajo, o sea, continuaría bajista. ¿Ya? Por eso es que en estas zonas, pues, si no hay chance de ingresar, pues no se ingresa. ¿Ok? Y si es que hay chance de ingresar, pues se ingresa. ¿Ya? ¿Cuál es la única condición aquí para yo seguir comprando en esta zona? Es que a mí no me supere este stop loss el día de mañana, 1670. O sea, no me debería superar ese stop loss. Y así yo busco comprar. ¿Ya? Con el mismo soporte de hace como, uf, ya, de 7 de junio. ¿Ok? Porque aquí muchas veces, pues, lo hizo como soporte para seguir subiendo. Ya, pero como le decía, yo no hago así como que soportes, resistencias y líneas de tendencia, sino que yo le hago proyecciones. ¿Ok? Nosotros llevamos proyectando que el precio va a caer ese nivel ya desde aquí, desde el 6 de agosto del 2020. Teníamos proyectado que caiga el precio acá. 127.2. Ahí está 1740. Ya en su momento era el 100, 100, 1800. Le retrocedió, de otra vez volvió a caer. Ya entonces, ahorita en qué target está, en 161.8, 1670. Ya muy buen punto de reacción. Pero si pierde esa zona, tranquilamente el precio se puede ir más abajo. Está llegando hasta 1587, bueno, 1590. Ya, 1590. Dice. Ya, Cris, si analizan de uno, se puede observar el soporte interesante. El precio actual puede ser un buen momento de comprar. ¿Qué dice? Ha respondido. El oro se espera un alza fuerte. Francisco, si se toma un precio soporte de marzo, si se traza en fibra. En eso no te, pero a largo plazo es para tomar ganancias. Si es o sea, ahorita para hacer largo plazo, pues yo la verdad no lo haría, ¿ya? Porque, o sea, para hacer compras a largo plazo no lo haría, ¿ya? Porque, bueno, el precio está cayendo del oro, está cayendo demasiado rápido y todavía tiene que llegar a 1590, ¿ya? Bueno, hay otros factores también, ¿no? Pasados. Ya, como ven las correcciones en el oro, control más Y. Bueno, es que se hace aquí lo del soporte y resistencia. Lo que a mí no me gusta hacer, pero estaríamos llegando por acá, muy buena zona, aquí a 1590. Y así pierde ese soporte. De 1670 podría llegar hasta 1590. Y estamos en Day. A ver, está aquí 2018. Ya tenemos zonas que quedaron vacías en su momento. A ver. Primer impulso, segundo impulso. Aquí está. Casi en el fair value, o sea, casi es todo este impulso fue una corrección al 50% y se fue. Ya, no déjeme ver algo desde aquí. Está llegando 38.2. Lo más acá. Sí, está ahí. Es un muy buen soporte, 1670. Ya, no. No hay que descartar ese 1670. Yo me acuerdo que me decía mi mentor. Ah.
Ya. 227.2. Otra zona muy buena de soporte. Es 200. Aquí. 1645. Aquí hay una muy buena zona. Y coincide con esta zona, mira. Voy a poner aquí esto. Ahí que hay, aquí hay un vacío. Ya, esta zona. Entonces, podría perder ese soporte de 1670, llegar a 1645 y ahí sí veríamos cómo retrocede. Ya, pues esa es la zona más ideal. Vemos una bajada. Monte si toma un precio soporte en marcha, si pasa un vivo, variable, ya va a ser eso. Recuerden, sus análisis también son fuertes, ¿ok? También los que hacen fundamentales y le combinan con técnicos, mucho mejor todavía. Mejor, mejor, mejor. 161.8. Y aquí no me da nada. Tenemos el último. Está de aquí, vamos. De aquí a acá no retrocedió al fair value, pero bueno. A ver, ahí está. Target 3, miren, dónde está Target 3. 1645 ahí. ¿Ya? Yo creo que ese target 3, 1645, va a ser el buen punto de. Así que este precio lo eliminamos, ¿ya? Y nada más vamos a colocar. Como está muy fuerte a la baja, entonces. Una vez ya me respetó ese precio y no sé si respeto otra vez. ¿De acuerdo? Este 2, como no respeto, lo vamos a bajar acá. Vamos a ver si X, mi punto de origen, el día de mañana es respetado. Si es respetado, pues bueno, veríamos un impulso de unos 100 pips. Ok, ya lo mucho. Para el alza. No, no veríamos tantos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el RSI. Ahí están los niveles. Parámetros. Visualización 14. Tal. Ya, y vamos a ver también en los volúmenes. Miren, en una hora. Ah, no. Creo que esto va a seguir bajando. Miren. O sea, por eso es muy importante ver los volúmenes. Cuando la tendencia, por ejemplo, aquí, por ejemplo, está bajando, ¿ya? Y los volúmenes están subiendo. A ver, ¿dónde está un color magenta? Ya. Entonces. Esto también cambiamos a magenta. Ya. Entonces aquí la tendencia está bajando y viene acompañado con volumen. O sea, la tendencia está bajista, en este caso en una hora, está bajista y está acompañado, ¿ya?
por un aumento de volumen, en este caso está bajista y el volumen también aumenta, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que la fuerza todavía sigue siendo bajista, ¿de acuerdo? Entonces la fuerza todavía sigue siendo bajista. Y más todavía con esta vela de una hora que tiene muchos contratos a la baja, ¿me? ¿Por qué? Porque abre aquí el precio, en esta zona retrocede, no supera el máximo anterior y sigue cayendo, ¿ya? Entonces es más seguro que el precio caiga hasta 1645, ¿ya? Entonces, mejor esperamos retroceso y vendemos, ¿ok? Pero no me gusta cambiar de esa forma, ya una posición que nosotros venimos buscando, ¿de acuerdo? No me gusta cambiar de esa forma porque cuando tú estás buscando, en este caso, compras y no te está dando las pautas que tú necesitas para comprar, ya yo simplemente me abstengo de operar, ¿de acuerdo? Y busco, en este caso, yo busco pares, ya que sean alcistas, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, continúa bajista. Veamos el RSI como está en 4 horas. Está en D1. En D1 está por debajo ya de. Por debajo de 50. Miren, nunca superó 50. Ya, el volumen en estos dos días ha sido súper fuerte. O sea, estas dos velas bajistas son muy fuertes. Ya. Entonces, quitemos esto. Y se esperaba el 5, pero prácticamente ahorita ya está vulnerando ese 2 y ese X. Entonces ya no esperamos 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Ya? Aquí sería espera ruptura, retrocede y ahí miría en ventas. Hasta aquí. Ya tenemos un RSI bastante débil, o sea, la fuerza de los compradores está disminuyendo. Ya tenemos en H4, tenemos una convergencia, o sea, el precio del activo está bajando, o sea, la fuerza de los vendedores también se ve plasmada aquí en el precio también. Ya esta es una. Convergencia, ya no es una divergencia, esto es una convergencia. Los precios y la fuerza del mercado convergen entre sí, ¿ya? Entonces ya no podría pensar en comprar, ¿de acuerdo? Así que súper atentos con el oro, ¿de acuerdo? Y si entramos en compras, pues va a ser con stop loss que nos dé Londres, ¿de acuerdo? Londres no más nos puede darle stop loss, ¿ya? Recuerden utilizar RSI nada más a partir de 4 horas en adelante, ¿ya? ¿Por qué? Porque en menor temporalidad pues no me va a dar cosas que no quiero, ¿ok? Entonces aquí está muy fuerte todavía la baja, ¿ya? Entonces vamos a ponerle ahí. Ya, y punto de entrada, en este caso la zona de compra se vuelve zona sell. Déjenme verle bien acá. Ya, pero no me, como decía, no me gusta cambiar de esa forma. Ya, pero no vamos a descartar que podría perder esa zona del precio. ¿De acuerdo? Entonces voy a ponerle ahí como target. Y el stop loss estaría en el punto 2. O sea, aquí. Si yo quiero vender, pues no debería tocar eso. Stop loss. Y esto vendría a ser una zona sell.
Voy a quitar el indicador. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esperar el proceso para vender ya y llegar a 1645. Es lo que voy a hacer. Si no, ya hay zonas donde que se tiene que esperar, otras donde que se tiene que operar. Y otras pues que nada más toca observar. Ya, nuestro long position se convirtió en short. Shorts en cortos. Ya dice, es que eso es lo que no quiero hacer, vender. ¿Por qué? Porque se daña todo, ya. Lo que yo busco es comprar, pero si no tengo patrones para comprar, pues simplemente por mi parte yo no ingresaría al mercado. Ya, pero sí, porque algunas personas pues buscan vender, el precio ideal de venta estaría en 1690 con estos los de 1699,20. Ya, y sería para abajo. Pero eso les digo. Lo que yo busco es comprar el oro. ¿De acuerdo? Entonces yo me abstengo. O sea, yo no operaría el oro ahorita. Ya, yo no operaría el oro. ¿De acuerdo? Simplemente esto es un punto de referencia para poder entrar en venta sin que supere el 1699,20. ¿De acuerdo? Ya. Si se toma un precio soporte de marzo y se pasa un fibro el precio ahorita está en zona de UTE. Pero no hay plazo para tener meses. El soporte de marzo. Estamos en marzo. Esto. Pero me falta la reacción. O sea, cuando tú buscas reacción es que el precio te da la acumulación. Ya como en su momento, pues nos dio acá acumulación. Aquí. Me acumulo una, dos, tres, cuatro, cinco horas, va acumulando aquí. Y se va al alza. Y si yo busco eso, pues aquí parece que está acumulando algo, pero no se ve nada. Ya. Ya más claro, saben que este de aquí no lo vamos a operar. Y listo, no hay nada claro, pues no se toma acción. ¿De acuerdo? Ya para no causar confusiones. ¿De acuerdo? Porque hasta ya me confundo. Ya, entonces lo que yo busco en el oro es comprar. Comprar y comprar y comprar. Ya. Así como Bitcoin sube, así mismo el oro tiene que subir. Ok. Este es nuestro oro físico y Bitcoin nuestro oro digital. ¿De acuerdo? Entonces, lunes y martes, todo este vacío que está dejando aquí, todo este vacío que no tiene retroceso, ya pues un día tendrá que volverlo a rellenar. ¿Ya? Entonces, estamos de un muy buen soporte. Esperemos el día de mañana que me respete ese soporte para yo poder comprar y buscarme unos 100 pips, ¿ya? Unos 100, unos 150 pips, con stop loss de unos 50 pips, ¿ya? Eso es lo que voy a buscar en el oro, ¿de acuerdo? Listo, no quiero cambiar de posición. Si es que me abre velas completas de 4 horas o de 1 hora, por debajo de X, ¿ya? Yo podría estar absteniéndome de operar, ¿ya? Si no sucede eso mañana, pues yo compro con toda tranquilidad, ¿de acuerdo? Veamos en H1, control Y, y tenemos el máximo, diré los mínimos, aquí,
y tenemos el mínimo acá. Entonces podría ser que el precio, si es que se recupera, busque recuperar hasta acá. Ya, y esta zona sería nuestro take profit. Ya, full price action. Ya, no, no voy a vender nada. Compra, 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 compra. Ya, take profit, etiqueta derecha. Ya, 1718 va a ser mi punto take profit. Con verde. Ya. Listo. Lunes, martes. Martes me deja el mínimo de la semana. Ya, entonces si el mínimo es martes, ya entonces yo buscaría llegar acá en toda la semana. Ya, siempre y cuando me respete este punto. Aquí ya lo voy a poner súper bien. Setenta y 26 stop loss. El pasado es pasado, ese se queda ahí. Ya, así va a estar. Listo, siempre y cuando no supere el día de mañana ese stop loss, puedo comprar. Si ya veo mañana vulnerado ese stop loss, yo no podría comprar, ¿de acuerdo? Position. Ya, ya nos fuimos de largo. Los ciclos tú tienes alcistas, bajistas, en temporales macro y micro, entonces no podría decirte cuánto tiempo dura un ciclo. Depende de lo que estés midiendo. Ya. ¿Dónde está GBP/USD? Igual se mantiene GBP/USD. Y se puede quedar en consolidación. Position. Ya. Petróleo, no estamos operando. Dow Jones. Ya Dow Jones lo tenemos. Aquí miren lo que colocamos en las sesiones de atrás. A veces el punto de entrada, miren, te dan el stop loss. Ya. Que lo que decíamos. Acumulación, manipulación de London y expansión de New York. Estaba bonito este entrado en ventas. Ya. Bueno, como en anteriores ocasiones sí les he dicho, yo no busco ventas en el Dow Jones. Ya. Sin embargo, va a haber días que sí efectivamente te den ventas. Ya. A ver. Listo. Ya, entonces vamos con Dow Jones acá. Llegó un punto interesante para poder vender. Se vendió algo los que vendieron
Y pues lo que compraron, ¿dónde está el otro Dow Jones que estaba colocado? Y no sé dónde estaba el otro Dow Jones. Estaba aquí o estaba en el TradingView. Acá está. No llegó al punto, pero llegó solo el 50%. Punto de compra y boom, se fue al alza. Ya, es este punto. Entonces, es mi último impulso del día este viernes, que fue este. Ya. Ahí fue, mire. En el Dow Jones es chévere porque te respeta súper bien la estructura. Ok. Como les decía, yo no puedo buscar vender, sino que comprar. Como hoy no estaba en mi punto de compras, pues no hice nada. Ya. Entonces, miren, el lunes, pues sí, una bonita entrada. Ya. Aquí a las 6, 7, 8. Ahí, mire. 6, 7, 8 punto de compra. Boom, take profit, 212 pips. Ahora, ¿qué es lo que siempre yo les menciono? El mínimo que me dejó London. ¿Ya? 1 de la mañana a 3 de la mañana. ¿Ya? Entonces, el mínimo que me deja London es este mínimo. ¿Ya? Y entre 6 y 8, pues está en ese mínimo y no lo vulneró. ¿Ya? Y no lo vulneró. Recuerden en Moisés, en no operen criptomonedas en brokers. ¿Ya? Operen criptomonedas, ¿ya? En exchanges, como Bittrex, como, a ver dónde está. ¿Ya? Opera en cuenta como Binance. ¿De acuerdo? No opera en cuentas. O sea, si ustedes quieren comprar Bitcoin versus dólar, no compren en brokers. ¿Ya? Porque por ahí leí un caso de que algunos brokers habían hecho mechazos hacia la baja en el Bitcoin. ¿Ya? Pero eso no sucede en los exchanges. Como Binance, como Bittrex. Entonces, si ustedes quieren comprar Bitcoin versus dólar, ¿ya? Si quieren comprar Ethereum versus dólar, que son los más conocidos, ábranse cuenta en Bittrex. Escríbanme, quiero abrirme una cuenta en Bittrex. Les envío el link, no hay problema. ¿Ya? Lo importante es que ustedes estén también, su capital esté seguro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo pongo BTC USDT, yo pongo aquí en 15. En una hora. Por eso no hagan criptos en brokers. Ya, hagan en los exchanges. Ya, entonces miren qué es lo que está pasando acá. ¿Ya? Desde aquí le vamos comprando al Bitcoin. Recuérdenlo. Desde aquí le vamos comprando al Bitcoin. Primero de 28 de febrero. Desde ahí se empezó a decir compren Bitcoin. Ya. Desde el 28 de febrero. Y ahí está señalado. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas ganancias hasta acá, pues los que tomaron ganancias hasta aquí, buenazo, porque fue así, hayas entrado tarde hasta acá, es 31.80% de ganancias. ¿Ya? En pips, pues son algunos miles de pips. ¿Ya? Porque Bitcoin mueve muchísimo. ¿De acuerdo? Por eso mejor te digo en porcentaje y no en pips. ¿Ya? También puedes utilizar otra aplicación que se llama QuantFury. QuantFury. Si tú vas a comprar Bitcoin versus dólar, Ethereum versus dólar, ya, es este.
Ya. Tú puedes depositar aquí Bitcoin, puedes depositar una moneda que se llama Quantum, ¿ya? O puedes depositar Tether y te deja hacer trading incluso con divisas, con acciones, ¿ya? Y también puede ser Bitcoin versus dólar, ¿de acuerdo? Entonces, no, criptos no operen en brokers, ¿ok? Ahí, así es lo que me iba. Ahí no está, pues, ese mechazo que había hecho en algunos brokers, ¿ya? Recuerden que los brokers son manipuladores también. Ellos reflejan el mercado, algunos incluso son market makers, ¿ya? Entonces, miren, ¿dónde está el mechazo? No hay. Este Bitcoin dólar es de Binance, ¿ya? En TradingView es el reflejo del activo de Bitcoin, USDT, pero en Binance. Ya aquí no hay ese mechazo. ¿Ok? Así que pónganle cuidado cuando inviertan en criptomonedas. Exchange para utilizar Binance, Bittrex, QuantFuel. ¿Ok? Dice ya Cristian, ¿viendo aceptar cliente Ecuador? Sí, acepto. Excelente, Diego Gordillo, Capitalica, no la conozco. ¿Es mejor operar Bitcoin versus USD o comprar Bitcoin? Si tú haces trading, puedes comprar parciales Bitcoin. Si haces holding, que es acumular, pues también puedes holdear Bitcoin. ¿Ok? Listo. Entonces, súper atentos también el día de mañana, ya en el Dow Jones, ya. Podría ser una corrección más fuerte que esto, ¿ok? Para yo seguir comprando, ya, estamos 20, 30, 31, ya. Como estamos fin de mes, el mercado podría descontar, ya, lo que no ha descontado en todo este tiempo. Control B. Tan, tan. Listo. Ya. Entonces, la tiene un poco complicada superar este máximo, ¿no? Ya, pero eso no quiere decir que no vayas a seguir subiendo. Miren que a pesar de tanta bajada, el precio sigue alcista, ¿ya? Tenemos un RSI todavía sobre 50, ya con un retroceso normal, ¿ya? En daily, pues seguimos arriba de 50, sigue todavía al alza. En H4 también el RSI sigue todavía alcista, ¿ya? Entonces yo podría tomar este mínimo, ¿ya? Y trazar un FIBO y nuevamente buscar comprar. O sea, solamente hasta aquí me estaría mi stop loss. ¿Ya? Como estamos en una zona bastante, o sea, donde que no hay algo claro. O sea, hay que tener mucha cautela al ingresar, ¿de acuerdo? 1910. Ya zona de compra. Cuando vulnera los mínimos o máximos anteriores que están colocados como stop loss, ya en ese caso es mejor ya no operar. Ya. Por eso que nosotros siempre esperamos a Londres. Ya. Si Londres pues compra, pues nosotros también esperamos retroceso. Y compramos. Si Londres no compra y en cambio vendió, entonces ya, y yo estaba buscando compras, entonces ya no opero, ¿ok? O puedo buscar unas ventas así como lo hizo Londres. Ya, pero no me complico. Ya stop loss y nuevamente take profit aquí. Ya dice, gracias por la información, con gusto. Capitalica compra-venta Bitcoin en ese. No conozco Capitalica, así que no te podría decir. ¿Okay? Yo les digo en los exchanges que yo opero, ¿okay? En los que tengo la experiencia, ya en los que me ha funcionado, en los que no me han fallado. ¿Okay? Ahí yo les digo que operen. Profits. Ya. No es que les digo por decir y ya, o porque me ha dicho alguien, no es porque yo tengo dinero ahí, porque yo también tengo mis cuentas. Ya.
Ya se me compra stop loss, take profit. Ya, entonces si yo busco comprar, pues buscaré comprar en estas zonas de OT. Ya, desde 75. Ya. Así estamos. Atentos, atentos, que en esa zona, pues ahí también, como estamos en máximos. Siempre esperar retroceso, estar lo más cercano al stop loss y ahí sí comprar. Es Dow Jones. Jones, no es un colón. Position 30, 37. Es la pasión por ingresar al mercado. Si ven cuánto tiempo analizamos para tomar un trade. Ya, así es esto. Okay. ¿Qué hacemos? Cuidamos nuestro capital. Nos colocamos en posición de compra, en este caso, en zonas donde que nosotros podemos ingresar a mercado sin arriesgar tanto nuestro capital. Okay. Por eso es que nosotros compramos. Y tenemos esa paciencia de esperar zonas de OTE, de esperar que abra Londres, ¿ya? Y con eso nosotros podemos ir listo, nosotros nos posicionamos en compra, nos posicionamos en venta, ¿ya? En caso de Dow Jones, voy a seguir comprando, ¿ya? ¿Estoy en máximo? Sí, estoy en máximo. ¿Ya esperé el retroceso y la manipulación de Londres de los días martes? Sí, ¿ya? Este mínimo no ha sido superado al lunes. ¿Ya? Entonces puedo tomar posición de compra hasta aquí más o menos. ¿Ya? ¿Qué más tenemos de acá? No podría decir que haya divergencia aquí. ¿Por qué? Porque estamos horizontales. Ya no hay. Prácticamente es eso. Ya. Esto se puede seguir yendo al alza. Entonces, la verdad, en. Ah, ya se movió. En. En índices, sí, yo evito las divergencias. Una vez me jugaron mal, entonces ya no, no más, no ven acá como hay divergencia. Ya, y acá también. Y el precio que hace, sí, tiene días de retroceso, pero siempre se va al alza. Ya. Entonces hay que tener cautela cuando marcamos divergencia en índices, sobre todo. En divisas, bueno, pero en índices sí, les evito. Ok. Bueno, pues queridos inversionistas, una excelente noche, felices profits, nos vemos el día de mañana, revisen la clase, tomen agua, hagan meditación, hagan respiraciones profundas, hagan ejercicio, lean mucho, eviten las noticias, tengan energía positiva, vibren alto, recuerden estar súper bien y que su trading sea el mejor del mundo. Éxitos, nos vemos el día de mañana. Con gusto.